Luego de que los fans estuvieran por mucho tiempo pidiéndole a Warner constantemente la versión de la Liga de la Justicia del director Zack Snyder, esto debido a que la película dirigida por Josh Whedon no terminó de convencernos a todos, Warner nos cumplió el sueño para que ya a tan solo unos días llegue este tan esperado y anhelado Zack Snyder Justice League. Pero en lo que llega te vamos a contar cuáles son las mejores películas de este universo extendido de DC, ordenadas de la peor a la mejor. Este universo cinematográfico solamente se ha hecho de 9 películas canon, por lo que cintas como Watchmen, la trilogía de Batman o el Joker de Joaquín Phoenix no van a participar dentro de este top. Por último, te recordamos que esta es nuestra opinión respecto al top, así que una vez dicho esto, ya sabes que mi nombre es Hugo Guzmán. Agarra tus palomitas porque Claquetazo te presenta este ranking, películas del universo de DC ordenadas de la peor a la mejor. ¡Comenzamos! Número 9, Escuadrón Suicida, estrenada en el año 2016 y protagonizada por Will Smith, Jared Leto, Joel Kinnaman y Viola Davis, entre muchos otros actores más. Escuadrón Suicida fue la tercera película del universo de DC, el cual nos presentaba el grupo de villanos de los cómics cómo trabajaban juntos por primera vez. Pero el mayor problema fue el presentarnos a tantos enemigos de DC, lo cual ocasionó que inclusive muchos pasaran sin pena ni gloria. Además de hacer tanta promoción y causar emoción en los fanáticos con los trailers, para que al final nos entregaran una película que, si bien no es mala, no resultó ser lo que muchos esperaban ni lo que nos habían dado a conocer por medio de los trailers, incluyendo lo más destacado o lo que más hizo que esto no gustara, la participación de Jared Leto, que esperamos tenga una redención ahora que está apareciendo en el Snyder Cut. La trama de esta cinta inicia cuando el gobierno de los Estados Unidos no tiene claro cómo responder lo que es una visita alienígena hacia la Tierra. Es por eso que Amanda Waller, la líder de la agencia secreta Argus, ofrece una curiosa solución: reclutar a los villanos más crueles con habilidades inclusive mágicas para que trabajen para ellos. Así que sin demasiadas opciones, los 8 supervillanos más peligrosos del mundo acceden a colaborar en este plan, el cual consta de peligrosas misiones secretas y casi suicidas para que de esta manera ellos como villanos logren limpiar todo su expediente y que no les explote en la cabeza. ¿Qué se lo lleva? ¡Harley! ¡Si él muere, nosotros igual! Número 8, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Fue tan buena la aceptación que tuvo Margot Robbie como Harley Quinn en Escuadrón Suicida, que el año pasado logró que tuviera ella su propia película, acompañada de Journey Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead y Rosie Perez, como las aves de presa para esta película dirigida por Katie Jan, en donde si bien mejoran todos los aspectos en comparación con su antecesor espiritual, es decir, Escuadrón Suicida, la mayor parte de la película se sostiene gracias a Harley Quinn y por supuesto todas las escenas de acción que esta cinta tiene, pero llega a desaprovechar sus personajes como por ejemplo Canario Negro o el villano de esta cinta, Máscara Negra, interpretado por nuestro Jedi favorito, es decir, Ewan McGregor. Y es que para quien no lo sepa, Aves de Presa se enfoca de lleno a las aventuras de Harley Quinn luego de haber terminado esta relación llena de toxicidad con el Joker, involucrándose con otras heroínas que buscan detener al malvado Máscara Negra para evitar que se haga del poder de un diamante. Todo esto muy similar al estilo que se hizo con Deadpool, donde se rompe la cuarta pared, que si bien pudo ofrecer más de lo que nos dio, logró que nos interesáramos un poquito más en la historia individual de Harley Quinn. Eres una nenita psicópata. No me llames nenita, dime tipa, señora, mujer y algunas veces perra. ¿Perra? ¿Qué estás diciendo? Arrójalo por mí, ¿sí? Número 7, Batman v Superman, el origen de la justicia. En este puesto nos encontramos con una cinta bastante peculiar. Y es que, mientras que la versión de cines causó demasiada polémica, en la versión extendida que salió tiempo después con media hora más, logró tener mucha mayor aceptación que en la versión original. E inclusive, muchos mencionan que si esto hubiera sido la versión de los cines, la película podría encontrarse entre las mejores de DC.
Pero ya que no fue así, te podemos decir que Batman v Superman, dirigida por el señor Zack Snyder y protagonizada por Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot y Jesse Eisenberg, nos entregaron esta cinta del año 2016 que trata del mayor miedo del vigilante de Gotham ante las acciones que pueda llevar a cabo Superman, por lo que Batman va a aparecer para poner a raya al superhéroe de Metrópolis. Mientras que la opinión pública se encargue de calentar más este duelo, viendo y votando quién es el superhéroe que debería de quedarse para cuidar de la Tierra. Así que de esta manera, el Hombre de Acero y Batman se van a sumergir en una contienda territorial, pero las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa amenaza surge rápidamente, poniendo en jaque la existencia de la humanidad y, por supuesto, la rivalidad que existe entre estos dos. Bueno, aquí estoy. Bruce, por favor. Me equivoqué. Tienes que escucharme. Lex quiere que... Número 6. Wonder Woman 1984. La más reciente película del universo extendido de DC fue la exitosa secuela de La Mujer Maravilla, que nos trajo de nuevo a la actriz Gal Gadot en compañía de Chris Pine, Christian White y también contando con la participación de Pedro Pascal. Por supuesto, también con la gran dirección de Patty Jenkins. Y algo que le voló la cabeza a los fieles fanáticos de DC, el cameo sorpresa de Linda Carter, quien, si tú no lo sabes, mi hermano, fue la primer Mujer Maravilla. La trama de este largometraje inicia años antes de que la princesa Diana sea parte de la Liga de la Justicia y encuentre en su camino grandes aliados como lo van a ser Batman y Superman, por lo que Diana enfrenta un mundo que todavía estaba sufriendo las secuelas de la Guerra Fría, además de enfrentarse también al crecimiento bastante fuerte de la Unión Soviética. Trasladando la acción a los años 80, y por si esto fuera un poco, Diana va a encontrar una nueva amenaza, Deborah Dubiner, quien luego de un deseo se convertirá en la villana Cheetah, y sumado a esto, una piedra mágica se encarga de concederle deseos a toda la humanidad, por lo que en las manos equivocadas podría causar que se extinguiera toda la humanidad. Nunca he seguido las reglas. La respuesta siempre es más. Conmigo de piloto, no nos van a encontrar. Olvidé avisarte. Número 5. La Liga de la Justicia. Originalmente dirigida por Zack Snyder, hasta que desgraciadamente por una tragedia personal, fue reemplazado por Josh Whedon. Esta es la película por la cual el día de hoy nos encontramos aquí hablando de DC y esperando con muchas ansias el Snyder Cut. Ya que en el año 2017 los actores Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa y Ray Fisher nos entregaron una película que, si bien no es mala, era muy pronto para tenerla cuando apenas conocíamos a medias a 3 de los 6 miembros de la Liga de la Justicia. La trama de esta cinta inicia cuando vemos a Bruce Wayne, que se encuentra motivado por la fe que ha recuperado en la humanidad e inspirado por todas las acciones que hace Superman. Así que decide reclutar a su nueva aliada de nombre Diana para enfrentarse a un enemigo mayor, por supuesto, esto ya como equipo. Así que vamos a ver cómo Batman y Wonder Woman se mueven rápidamente para poder encontrar un equipo de metahumanos que está amenazando a la humanidad, logrando contactar de esta manera con Aquaman, Flash y Cyborg. Aunque a pesar de la formación de la Liga de la Justicia, puede que sea demasiado tarde para salvar el planeta de una amenaza de proporciones catastróficas. Yo te conozco. No me obligues a hacerlo. Número 4. El Hombre de Acero. La película que inició con todo el universo extendido de DC fue El Hombre de Acero del año 2013, en la que nosotros podríamos considerarla como una película bastante infravalorada, como para que a 8 años de su estreno no tengamos ni una sola secuela en camino, sino ahora un reboot que no cuente con Henry Cavill, el cual es el protagonista de esta cinta en compañía de Amy Adams, Michael Shannon y la dirección de Zack Snyder una vez más. Todo comienza en Krypton, un planeta alejado pero bastante evolucionado tecnológicamente, en el cual un bebé es enviado por medio de una cápsula a través del espacio hacia la Tierra, para que de esta manera viva entre los humanos, siendo educado en una granja ubicada en Kansas con los valores de sus padres adoptivos Martha y Jonathan Kent. Por lo que el joven Clark Kent comienza desde niño a desarrollar poderes sobrehumanos y al llegar a una edad adulta llega a la conclusión de que todos estos poderes le van a exigir grandes responsabilidades para proteger no solo a los que quiere, sino para que también represente una esperanza para todo el mundo. Mi padre creía que si el mundo descubría quién era,
me rechazarían. Estaba convencido que el mundo no estaba preparado para mí. ¿Tú qué opinas? Número 3, Shazam. Dirigida en el año 2019 por Dave Sandberg y protagonizada por Asher Angier y Zachary Levi, Shazam destaca por su peculiar estilo de humor sobre cómo un adolescente reacciona al darse cuenta que tiene superpoderes, siendo así una especie de parodia entre lo que hace Marvel y DC. Todo esto inicia 2 años después de la invasión a la tierra de Steve Wolf, amenaza que vimos en Batman v Superman. Mientras que aquí Billy Batson, un niño huérfano de tan solo 14 años de edad, que tiene muchos problemas, vive en Filadelfia y está listo para mudarse a un nuevo hogar de crianza temporal con la familia Vázquez y sus otros 5 hijos adoptivos. Aunque el pobre Billy no se va a sentir nada a gusto con esta nueva familia, ya que constantemente él está buscando a su verdadera madre que perdió cuando era niño. Y todo esto va a cambiar hasta que un día Billy se suba a un vagón del metro y sea transportado a un mundo completamente diferente, donde un antiguo mago le da el poder de transformarse en un superhéroe adulto y divino, pronunciando simplemente Shazam. Así que Billy y su nuevo hermano adoptivo Freddy Freeman va a tener que aprender en una aventura bastante divertida cuáles son los nuevos poderes de Billy y cómo usarlos para evitar que el villano, es decir, el Dr. Tadeo Sivana. Pero no sé su nombre, señor. Shazam. ¿Es en serio? ¡Dilo! ¡Ok! ¿Shazam? Número 2. Mujer Maravilla. Luego del Hombre de Acero, Batman v Superman y Escuadrón Suicida, muchos estábamos dando por muerto al universo de DC, debido a que quiso competir con Marvel preparando un crossover de sus personajes sin siquiera haberlos conocido previamente. Pero por fortuna llegó la directora Patty Jenkins con Gal Gadot y nos mostraron que aún había una pequeña esperanza para DC. Y es que antes de ser Wonder Woman, esta mujer se llamaba Diana, quien era princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible, siendo criada en una isla paradisíaca que estaba protegida hasta que un día un piloto norteamericano sufre un accidente y acaba en sus costas, donde este hombre les cuenta el gran conflicto que existe en el mundo tras la Primera Guerra Mundial. Así que la princesa Diana decide salir de esta isla convencida de que va a detener a esta terrible amenaza, mientras que lucha en compañía de los hombres en lo que viene siendo la guerra que acabará las guerras, descubriendo todos sus poderes y su verdadero destino, ser la Mujer Maravilla. Nuestro deber sagrado es defender al mundo, y eso es lo que haré. ¡Diana! Número 1. Aquaman. Considerada por muchos como una de las mejores películas de DC, Aquaman llegó a todos nosotros gracias a la dirección del director favorito de muchos de nosotros porque hace películas de terror, James Wan, quien le daba por primera vez su cinta en solitario a Aquaman, interpretado por Jason Momoa, además de contar con un muy buen reparto, donde participaron actores de la talla de Nicole Kidman, Willem Dafoe, Patrick Wilson y la controversial odiada llamada Amber Heard. Esta película no solamente se destaca por sus grandes efectos especiales, las actuaciones, la historia y por supuesto por mostrarnos el mundo debajo de los océanos, además de que también hace bastante interesante un personaje que muchos considerábamos aburrido. Y esto inicia cuando Arthur Curry se da cuenta que es mitad humano y mitad atlante. Esto gracias a que le dice la princesa Mera, emprendiendo de esta manera el viaje de su vida hacia una aventura que no solamente lo va a obligar a enfrentarse a quien es en realidad, sino que también le va a tener que hacer frente a su medio hermano. Todo esto debido a ver quién se queda en el trono, donde tendrá que descubrir si es digno de su destino, por supuesto hacerse rey y convertirse en Aquaman. De esta manera llegamos al final de este ranking que les hicimos con respecto a las mejores películas del universo cinematográfico de DC, un universo que, como lo decíamos, lleva pocos años que empezó, pero que ha hecho su mayor esfuerzo para ponerse a la altura del de Marvel. Además de que si bien nosotros consideramos que la mayoría de las películas han sido catalogadas como malas por la avaricia de Warner al querer llegar a esta competencia, estamos a la espera de este tan solicitado Zack Snyder Justice League, del cual se viene pidiendo desde hace mucho tiempo y con 4 horas de duración que tendrá, esperemos,
que le vaya bien y vaya superando a todas las otras películas de DC que hemos visto que no le han ido tan bien. Y en estas semanas estaremos descubriendo en qué puesto se posicionaría esta cinta, si dentro de las 5 mejores o de las 5 peores. Y bueno amigos, les recordamos que si les gustó este video nos regalen su like, compartan el video y por supuesto se suscriban al canal, donde cada semana les traemos lo mejor del mundo del entretenimiento, cine y las series. Por aquí arriba te vamos a estar dejando otras sugerencias en el caso de que te hayas perdido alguno de nuestros cuantos videos. También aprovecho y te dejo todas nuestras redes sociales para que vayas, nos sigas, platiques con nosotros, nos cuentes de qué otro tipo de cosas te gustaría que estuviéramos hablando y por supuesto compartamos el temor que tenemos por el cine, las series, la televisión y el mundo del entretenimiento en general. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que te hayas sacado tus palomitas. Esto fue Ranking Top 9 Mejores Películas de DC, de la mejor a la peor. ¿Cuál es la favorita tuya? Nos vemos. Hasta la próxima.